En la consolidación de Medellín como una ciudad que le apuesta a la movilidad sostenible, les contamos cuáles son los usos de transporte preferidos por los medellinenses y cuáles son las opciones que tienen para movilizarse en la ciudad. Según la encuesta Origen Destino de Área Metropolitana, en esta subregión de Colombia se realizan diariamente 6.131.727 viajes. La ciudad tiene una flota cercana a los 6.500 buses, 31.000 taxis, 5 líneas de metrocable, 2 líneas del metro y nuevas opciones como patinetas, vehículos eléctricos y bicicletas públicas. El metro me deja más cerca de mi casa y más cerca del trabajo mío también. Entonces es un medio de transporte que me deja, pues, literalmente, pues, me ayuda a llegar más rápido. Y aunque muchos siguen prefiriendo el vehículo particular y se estima en 1.400.000 el parque automotor de la región, Medellín tiene el mejor sistema masivo de transporte de Colombia. Y aquí les contamos las opciones para movilizarse. Por ejemplo, el 27% se desplaza a sus lugares de destino a pie, 19% utiliza el metro, 14% carro particular, el 13% sigue prefiriendo la moto, 6% taxi, 3% metro plus y solo el 1% de los viajes son en bicicleta. Yo prefiero la moto, siempre he tenido moto y me parece más rápido, un vehículo más rápido, pero manejando prudentemente, no como estos que andan como, salen tarde y llegan más rápido para el cementerio. El promedio de viaje al interior de la ciudad es de 36 minutos. Se proyecta que cada usuario recorre 6,9 kilómetros por día. Por eso, con programas como Encicla y sus 3.500 bicicletas públicas y los 10.000 préstamos diarios, se quiere seguir estimulando el uso de la cicla y otras formas de moverse beneficiando la calidad del aire, los tiempos de recorridos, la movilidad en la ciudad y el respeto por el peatón. En metro, porque es mucho más rápido, me sale económico, me queda fácil. Actualmente hay 65 kilómetros de ciclorrutas y se proyecta construir nuevas rutas de ciclocaminabilidad y aumentar el 5% de los viajes en cicla en esta parte del país.